porque no habíamos preguntado nada de recto y canal anal casi en la segunda parte. Entonces, en esta final vamos a incluir eso. Y yo les voy a mandar también cuestionarios para que vayan haciendo. Pero eso me van a tener que tener paciencia. Probablemente en el transcurso de la siguiente semana yo les esté mandando los cuestionarios. ¿Sí? En el transcurso de la siguiente semana. Entonces, eso. Vamos a comenzar la clase. Le voy a presentar mi pantalla. Bueno, con respecto a las venas del miembro inferior, tenemos que saber que se divide en dos sistemas, en un sistema superficial y en un sistema profundo. El sistema superficial consta de algunos plexos venosos y dos venas de importante calibre que circulan por la pierna. Sí, hablamos de la safena magna y la safena menor. Estas venas son venas subcutáneas, o sea, están por debajo de la piel y están rodeadas de aponeurosis superficiales. Es decir, que tienen o tenemos acceso fácil a estas venas. Tienen su distribución propia. A diferencia de las venas profundas. Las venas profundas son las venas que acompañan a las arterias. O sea que tienen la misma distribución que las arterias. Son menos accesibles porque están rodeados de músculos, ¿sí? Tenemos que saber también que estas venas tienen válvulas. Es decir, tienen un componente valvular que impide que haya un reflujo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Vamos a ver. Entonces nosotros tenemos, vamos a dibujar acá una vena, el miembro inferior. ¿Qué pasa? La sangre tiene que ir desde abajo hacia arriba. Entonces debe vencer primeramente la gravedad, o sea, el peso de la gravedad. Y también la presión hidrostática. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que la sangre sube, y eso también depende mucho del gradiente de presión que tenga, cada vez que ya vamos a responder eso, Lucima. Cada vez que la sangre ascienda hacia arriba, ¿verdad? Vamos a tener algunas válvulas que aseguran o que impiden el retorno de esa sangre, ¿sí? Entonces la sangre cuando sube, a la hora de que... Porque, ¿qué pasa? La sangre sube o va subiendo a medida o cuando la aurícula disminuye su presión dentro de la cámara auricular. Entonces, va a, en la en lo que es la diástole, la sangre va cargándose en la aurícula. ¿Por qué? Porque la aurícula ahí disminuye su presión. Se va ascendiendo. Cuando se cierran las cámaras auriculoventriculares,
y la presión auricular aumenta, ahí la sangre retrocede. Pero estas válvulas impiden que vuelvan o que se produzca un reflujo acentuado. Y las venas del miembro inferior son las que más tienen, ¿no? Prácticamente las únicas venas que poseen válvulas. Por ese motivo. Y por ese mismo motivo es que solemos ver más frecuentemente varices a nivel del miembro inferior. Las varices son dilataciones venosas. Las varices son dilataciones venosas que se suelen o que suelen ocurrir debido a una insuficiencia en estas válvulas. O sea, la válvula se hace insuficiente, la sangre se acumula mucho, se produce mucho reflujo y eso va dilatando estas venas y es lo que llamamos varices. No son las únicas, o sea, no, las válvulas. O sea, cuando hablamos de válvulas, generalmente hablamos de lo que es diafragma para abajo, o sea, las venas que están diafragma para abajo y sobre todo las del miembro inferior son las que poseen válvulas, ¿sí? Lo que queda de diafragma para arriba, en general, en líneas generales, no tiene válvula. Pero, por ejemplo, ahí también encontramos el ejemplo del seno coronario, que sí posee válvula y está por encima del diafragma, ¿no? Pero en líneas generales es eso, ¿sí? Las venas que están por debajo del diafragma son las que poseen válvula, sobre todo las del miembro inferior. Y es por eso que debido a esa insuficiencia valvular, ¿verdad? Que se producen esas varices, esas dilataciones de las venas, ¿verdad? Vamos a ver aquí si no tenemos. Son estas dilataciones que normalmente no empiezan así grandes, o sea, no empiezan de esta manera. Generalmente empiezan así, ¿sí? Que son las arañas vasculares. ¿Sí? Estas arañas vasculares son el primer grado, ¿verdad? De las varices. Es lo que vemos generalmente en la mayoría de las personas, se ven estas arañas vasculares. ¿Y qué pasa? Estas son las que van a indicarnos que hay ya un pequeño aumento en la presión hidrostática de esas venas, que por eso están produciendo esas arañas vasculares. Es más frecuente en las mujeres y se ve agravado generalmente por motivos de que si la persona queda mucho tiempo parada o la persona queda mucho tiempo sentada y no movimenta mucho esos músculos, porque lo que propulsa la sangre a nivel de las venas son los músculos que están cerca. O sea, los gemelos se contraen, el cuádriceps se contrae y eso ayuda a movilizar esa sangre y evita que se quede parada. Sin embargo, si uno es muy sedentario o queda mucho tiempo parado por cuestiones laborales, va a aumentar el riesgo de tener varices. Bueno, eso con respecto a la insuficiencia valvular que produce. Acá Delvania pregunta algo interesante. ¿El riesgo de trombosis son mayores en los miembros inferiores? Bueno, hay que distinguir cuando hablamos de trombosis, hablamos de oclusión o de obstrucción del flujo sanguíneo por causa de un coágulo de sangre, ¿sí? Tenemos dos tipos de trombosis.
¿sabes? Cuando hablamos o cuando clasificamos según el vaso sanguíneo en el que se produce. Podemos tener trombosis arterial y tenemos trombosis venosa, ¿sí? Ahí hacemos esa distinción de nuevo. Estos tienen diferentes mecanismos, ¿verdad? Las trombosis arteriales suelen ser debidas a que se produce un daño en la pared arterial. Esa es una de las causas por las cuales tenemos trombosis en las arterias. Una de ellas es el daño en la pared vascular. Por ejemplo, una aterosclerosis. La aterosclerosis produce un daño en esa pared arterial y predispone a la trombosis arterial, ¿sí? Eso es una de las causas de trombosis arterial. Eso es lo que vemos nosotros en el infarto agudo miocardio. Generalmente es causado por una aterosclerosis que daña la pared de las arterias coronarias y predispone a la trombosis de esa arteria, o sea, esa oclusión, y por eso el corazón sufre. Otro mecanismo por el cual se generan trombosis en las arterias son los émbolos. ¿Qué son los émbolos? Son coágulos que se formaron en otra porción del organismo y salen. Por ejemplo, yo tengo, o vamos a suponer que yo tengo un coágulo, ¿verdad? A nivel de la aurícula, ¿sí? A nivel de mi aurícula, de mi corazón. ¿Qué pasa? Ese coágulo, si es muy grande, puede lanzar algunos pedazos, ¿sí? Puede lanzar algunas partículas de ese coágulo, y eso puede ir a cualquier parte, ¿sí? Puede ir al cerebro, puede ir a los riñones, puede ir a los miembros inferiores, pero a las arterias. ¿Por qué? Porque sale de mi aurícula. Sí, sale mi aurícula izquierda, va a mi ventrículo izquierdo, y de mi ventrículo izquierdo ese coágulo va a cualquier parte del organismo. Y generalmente puede ir, o es más frecuente que vaya al cerebro, ahí tenemos ACV. ¿Por qué? Porque son oclusiones en las arterias cerebrales. Podemos tener esos coágulos que van al riñón. Ahí tenemos una trombosis de las arterias renales. Ese coágulo puede ir a las arterias mesentéricas. Ahí tenemos una isquemia o un infarto a nivel del intestino. O puede ir a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? A los miembros inferiores. Y producir trombosis en las arterias de los miembros inferiores. Eso con respecto a los trombos o a la oclusión, a la trombosis arteriales, que son distintas a las trombosis venosas. Las trombosis venosas tienen como principal factor la éstasis vascular. ¿Qué quiere decir éstasis vascular? Voy a escribir aquí. Es igual a sangre parada. ¿Sí? Sangre que queda mucho tiempo parada. Eso es éstasis vascular, ¿sí? Y las trombosis en las venas se deben a eso, ¿sí? A sangre parada. ¿Y dónde o cómo se produce eso? Por ejemplo, cuando la persona está encamada o la persona está mucho tiempo internada en una cama de hospital, ¿qué pasa? No se mueve, no se moviliza. Entonces su sangre en la parte venosa queda mucho tiempo parada. Eso aumenta el riesgo de trombosis. Bueno, eso por ejemplo.
Entonces, la sangre parada es un aumento, ¿verdad? O produce un aumento del riesgo de trombosis venosa, ¿sí? Entonces, daño en la pared es más bien trombosis arterial. Estasis de la sangre o sangre parada es más bien riesgo de trombosis venosa. Entonces, un paciente que está internado por mucho tiempo, encamado, o sea, no se moviliza, de repente tuvo una cirugía de cadera, no puede mover sus piernas, tiene mayor riesgo de tener trombosis. Por eso es que siempre se le da un anticoagulante para prevenir eso. Y algo muy interesante con respecto a las varices, que las varices, al tener una insuficiencia valvular, hay un detenimiento o un enlentecimiento en el flujo. ¿Por qué? Porque la sangre no circula tan bien porque esas válvulas están insuficientes. Entonces la sangre queda mucho tiempo parada también en esa vena. Y eso también predispone a las trombosis. O sea, las varices en sí también predisponen o aumentan el riesgo de las trombosis. Eso con respecto a la pregunta. Pregunta acá, Kenia, profesor, ¿los saltos altos aumentan el riesgo de las varices? Bueno, sí, en principio sí. Porque los saltos altos generalmente limitan un poco la movilidad, ¿verdad? Y generalmente personas que están usando saltos altos son personas que están mucho tiempo paradas. Pero no hay, digamos, una relación de causalidad, es más bien una correlación eso, ¿verdad? Porque generalmente personas con saltos altos están en ambientes donde quedan mucho tiempo parados. Es más frecuentemente eso, ¿verdad? O el mayor riesgo es el de quedar mucho tiempo parado sin movilizarse. O sea, cuando uno tiene o tiene la obligación de repente trabaja, qué sé yo, es promotor, ¿verdad? Tiene que vender algunos productos y tiene que quedarse parado en un lugar. Lo ideal es movilizar las piernas, igual hacer como ejercicios, mover, flexionar el pie, rotar el pie, flexionar el muslo, la pierna. ¿Por qué? Porque eso hace que la sangre no quede parada, ¿verdad? Entonces, esas válvulas, vamos a ayudar a esas válvulas a que se movilice la sangre, ¿verdad? Y vamos a disminuir el riesgo de las varices. Pero en parte es debido acá Lore me trae agua porque vio que estaba tosiendo mucho. Muchas gracias, Lore. En parte eso, ¿verdad? Que la persona queda mucho tiempo en una posición parada o sentada, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, las hemorroides son un tipo de varices, ¿sí? Las hemorroides son un tipo de varices que se ven también en gente que se queda mucho tiempo sentado, ¿sí? Porque la sangre se acumula y dilata esas venas. Por ejemplo, van a ver muchos casos, ¿verdad? De hemorroides en camioneros. Los camioneros se quedan mucho tiempo sentados y aumentan ese riesgo. Dice, las varices pueden ser causadas por otras causas. Yo practico actividad física, no soy sedentario, tengo pequeñas varices en la cocha, en la perna. Sí, no es un único factor, son varios factores lo que produce. Y uno de ellos son alteraciones, digamos, alguien estaba compartiendo su pantalla. Uno de ellos son esos factores que les mencioné, pero también hay un componente genético hereditario, o sea, no una enfermedad hereditaria en sí, pero la predisposición
es algo heredado, ¿no? Si tenemos familiares que tienen varices, es más frecuente tener eso. Y de hecho que las mujeres son más predispuestas por acción de las hormonas. ¿Sí? Las progesteronas producen una relajación de esa pared venosa y aumenta, digamos, el riesgo de varices por eso. La mujer tiene mayor riesgo de varices por la cuestión hormonal. Y otro es los factores, los antecedentes familiares. Si tu mamá tiene o si alguien, un familiar cercano, tiene varices, es probable que vos tengas más riesgo. Y otra cosa es la edad. Va aumentando también el riesgo con la edad. Entonces, lo ideal es intentar de combatir esos factores haciendo, como decís, la actividad física, no ser sedentario y no estar mucho tiempo parado. O sea, por más que mi trabajo me obligue a quedar mucho tiempo así, yo puedo compensar eso, ¿verdad? Haciendo actividades dentro, o sea, moviendo, movilizándome esas piernas. Sí, por favor, Luca, ¿podría anotar el nombre de Cintia Suárez para incluirle al final de la lista? Bueno, acá el Luis Enrique dice el uso a largo plazo, ¿verdad?, de anticoncepcionales aumenta las chances. Bueno, depende. En líneas generales, no aumentan tanto el riesgo de varices, pero sí aumentan el riesgo de trombosis. El uso de anticoncepcionales, sobre todo con base de estrógenos, con alta base de estrógenos, aumenta el riesgo de las trombosis venosas. ¿Por qué? Porque causan una alteración, un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, que si es una persona sana, sin factores de riesgo, no va a producir mayor complicación. Pero en personas ya predispuestas a la formación de trombos, hay que tener cuidado con los anticonceptivos. Es un factor de riesgo más para más bien para la síntesis de una trombosis que de una varices. Bueno, eso con respecto a las varices, hablamos un poco de trombosis, también va a ser un poco más interesante la clase. Entonces, como les mencioné, nosotros tenemos un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Las venas superficiales se dividen dos, o tenemos dos regiones, ¿verdad? O dos venas mayores. Hacia el lado medial tenemos la vena safena magna. Y del lado lateral tenemos la vena safena menor. Entonces, tenemos estos dos sistemas venosos, ¿verdad?, que van a drenar sobre todo la sangre superficial del muslo, o sea, la que viene de la fascia, la que viene de la piel, ¿sí? Sobre todo esa sangre. El sistema venoso profundo acompaña a las arterias, o sea, vamos a tener que son satélites de estas arterias. Tenemos venas tibiales anteriores, venas tibiales posteriores, etc. Y tenemos unas venas comunicantes, que son venas que van a unir estos dos sistemas, una en el sistema superficial y el sistema profundo. Entonces, estas son las venas que llamamos venas comunicantes o venas perforantes. Entonces, las venas superficiales están debajo de la piel, no están acompañadas por arterias, sino por vasos linfáticos y nervios cutáneos. O sea, no tienen un acompañamiento arterial, pero sí se acompañan de vasos linfáticos y también de nervios.
¿sí? Nervios cutáneos. Entonces, cuando hablemos de linfáticos, básicamente los vasos linfáticos siguen una distribución similar a la de las venas superficiales. En el pie, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema venoso en la planta y un sistema venoso en el dorso, ¿sí? En la planta le llamamos la suela venosa plantar. Suela es también eso que llamamos palmilla, creo que ustedes le llaman. Sería la plantilla del zapato, ¿no? O la base del zapato. Eso es una suela. O eso significa suela en español. Sería la base de un zapato, un calzado. Y por eso le llaman suela venosa plantar, porque forma como una almohadilla venosa en toda la planta del pie, que básicamente no da para distinguir cuál, digamos, cuál vena o cuál. No da para individualizar estas venas, porque es un plexo venoso del cual no sabemos qué porción está drenando qué porción. Son venas que no podemos ver muy bien desde la superficie, o sea, es complicado ver esas venas en la planta del pie, o sea, superficialmente, porque la planta del pie, recuerden, es piel gruesa, o sea, se clasifica como piel gruesa. Tiene un epitelio muy queratinizado, entonces es difícil ver a través de esa piel ese sistema venoso. Sin embargo, acá en la región dorsal sí tenemos un sistema venoso que es más visible, o sea, si ustedes ven, se fijan de repente, van a ver estas venas superficiales a través de la piel. De hecho, que se suelen utilizar estas venas cuando queremos a veces hacer vías periféricas, sobre todo en pacientes en los cuales ya no encontramos una vena accesible, podemos utilizar las venas, ¿verdad? Del dorso del pie. Inclusive, o sea, yo ya realicé extracciones. Inclusive utilizando venas del pie, ¿verdad? Porque no conseguía sacar sangre de otra parte. Y sucede bastante eso, ¿verdad? Porque los pacientes que están internados muchas veces tienen varias complicaciones, ¿verdad? Y qué sé yo, tienen una fístula venosa en el miembro superior derecho, o tuvieron un procedimiento en la arteria radial o humeral, entonces no se puede utilizar ambos brazos, o si no ya tienen vías en ambos lados. Entonces, a veces resulta complicado y en niños, por ejemplo, muchas veces es complicado extraer sangre o hacerle una vía periférica a nivel del miembro superior, entonces podemos optar, en caso de que no consigamos, por las venas del dorso del pie. Bueno, acá tenemos un arco venoso, ¿sí? Tenemos un arco venoso que luego vamos a tener, ¿verdad? Que se va a dividir en dos, o sea, o se va a continuar en dos. Tenemos una vena dorsal medial, que es esta que vemos aquí, y una vena dorsal lateral, ¿sí? Vena dorsal medial y vena dorsal lateral. Esta es la vena saphena magna. La vena saphena magna es una vena bastante peculiar. ¿Por qué? Porque en su estructura tiene componentes que son vistos mayormente en arterias. O sea, la vena saphena magna tiene una pared, no tiene una pared tan frágil
como las demás venas. O sea, tiene un alto componente de músculo liso, o sea, le hace un poco más muscular. Es por eso que esta vena se suele utilizar más anteriormente. Ahora ya fue sustituido más bien ese procedimiento, pero aún se usa para hacer anastomosis o lo que llamamos bypass, que habíamos mencionado la semana anterior, a que era justamente a causa de una trombosis. Lo que nosotros hacíamos era saltear esa trombosis, saltar, hacer un bypass, ¿sí? Que puede ser a nivel coronario o también puede ser aquí a nivel del miembro, a nivel periférico, ¿sí? Los cirujanos vasculares son los que más realizan ese procedimiento. ¿Dónde se origina esta vena? Se origina de la vena dorsal medial, o sea, de esta vena. Es la continuación de la vena dorsal medial. ¿A partir de dónde? Bueno, a partir del maleolo medial. A nivel por delante del maleolo medial, la vena dorsal medial pasa a llamarse vena safena magna. La vena safena magna va a ascender, como pueden ver, por la cara medial de la pierna, ¿sí? También la cara medial de la rodilla, asciende a nivel del muslo y termina a nivel del triángulo femoral, perforando aquí la fascia cribriforme. La fascia cribriforme perfora y desemboca en la vena femoral. Entonces, se origina a nivel del maleolo medial por delante, como continuación de la vena dorsal medial, y termina desembocando en la vena femoral a nivel del triángulo femoral, perforando la fascia cribriforme. ¿Cuáles son sus afluentes? Sus afluentes son muy parecidos, ¿verdad?, a los afluentes o a las ramas de la arteria femoral a este nivel. Vamos a tener la vena circunfleja ilíaca superficial, vamos a tener la vena epigástrica superficial, vamos a tener las venas pudendas externas, y son esas venas que llamamos afluentes de la vena safena magna a nivel de su desembocadura, ¿verdad? Esto, como pueden ver, tiene una forma, digamos, estrellada. Por eso también se le llama ahora estrella venosa de Scarpa, a este conjunto de venas que son afluentes de la vena safena magna. Y la vena safena magna tiene aproximadamente 24 válvulas. Acá dice, da para hacer un mapeado para ver todos los puntos donde hay trombosis. Bueno, los puntos más frecuentes donde encontramos trombosis son a nivel de la vena popliquia, o sea, venosas a nivel de la vena popliquia, y de las por encima del nivel de la vena popliquia. O sea, dentro de las venas profundas es donde más hay. Y de las trombosis venosas, aproximadamente un 70-80% ocurre a nivel de las venas profundas del miembro inferior. O sea, siempre cuando vemos trombosis venosa es más frecuente a nivel del miembro inferior y es más frecuente a nivel de la vena popliquia para arriba, ¿sí? A nivel de la vena popliquia o suprapopliquia. Esas son las zonas más frecuentes donde encontramos trombosis venosas. El 70-80% ocurre a ese nivel. Eso tiene una complicación importante, pueden generar embolias pulmonares. ¿Por qué? Porque si el trombo sale de esa vena, imagínense, va en la vena poplítea. De la vena poplítea el trombo sale, se desprende. Ese trombo va a ir
hacia arriba, va a pasar por la vena femoral, la ilíaca externa, la ilíaca común, vena cava inferior y va a llegar al corazón derecho. Del corazón derecho va a circular, ¿verdad?, al ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, ese trombo, va a terminar en los pulmones. Entonces, una de las complicaciones de las trombosis venosas en los miembros inferiores es la embolia pulmonar. Ya habrán escuchado algunos de eso. Con respecto a a las trombosis arteriales, ocurren en cualquier parte, ¿verdad? Pero es frecuente ver en los miembros inferiores trombosis a nivel del corazón, o sea, el que llamamos infarto agudo miocardio, y trombosis a nivel de las arterias cerebrales. Son los puntos donde más encontramos trombosis arteriales, ¿verdad? Pero generalmente esto tiene que ver mucho con los factores de riesgo, no en cualquier persona. Siempre tenemos que ver paciente diabético, hipertenso, tabaquista, con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, y le sumamos a eso un aumento de colesterol en sangre. Esos pacientes son los más predispuestos a generar estos tipos de trombosis a nivel de las arterias. Sí, por favor, si Luca le anota también a Gabriel Sousa, está teniendo problemas de internet. Creo que todos lo vi, sobre todo los de la zona sur. Brasil, ayer hubo un temporal muy feo. Vi videos, eso, Curitiba, Foz, hubo bastantes destrozos. Entonces vamos a tener ahora la vena safena menor, que se ubica o se origina de la vena dorsal lateral, ¿sí? A nivel también del maleolo lateral, cambia de nombre, ¿sí? Por detrás del maleolo lateral cambia el nombre y se llama vena safena menor. Su nombre clásico es vena safena externa. Luego se ubica en la parte posterior de la pierna, pasa entre los vientres del gastrocnemio y desemboca, o sea, atraviesa la fascia superficial y profunda para desembocar en la vena poplítea, en la fosa poplítea. A ese nivel desemboca entonces la vena safena menor. Tiene 8 a 15 válvulas. Bueno. Con respecto a las venas profundas, no es complicado, es nada más. Son en general dos venas por cada arteria. Si tenemos una tibial, tenemos dos venas tibiales. Si tenemos una arteria tibial posterior, tenemos dos venas tibiales y así. A excepción, ¿verdad?, de la poplitea y la arteria femoral, que solamente tienen una vena por arteria. Entonces, en el pie vamos a tener venas digitales, vamos a tener venas metacarpianas, vamos a tener arcos venosos dorsales, arcos venosos plantares en número de dos. En la pierna vamos a tener venas tibiales anteriores, venas tibiales posteriores en número de dos. En la rodilla y en el muslo es lo que varía. Ahí vamos a tener una vena por cada arteria, ¿sí? Una vena poplitea y una vena femoral. Este es básicamente el esquema, ¿verdad? Tenemos las venas plantares mediales y laterales, van a formar las venas tibiales posteriores, que cuando se unen con las venas tibiales anteriores forman la poplitea. Las popliteas van a desembocar o van a continuarse como femoral en el foramen aductor o en el hiato de Hunter, foramen del tercer aductor, y la vena femoral se convierte en ilíaca externa a nivel del ligamento inguinal por encima. Entonces, básicamente es el trayecto. En la vena poplitea va a desembocar la vena safena menor y en la vena femoral desemboca la vena safena magna. Pregunta Lucimar, ¿por el uso de ácido acetilsalicílico ayuda a evitar la trombosis? Bueno, ayuda a disminuir los riesgos
de las trombosis, sobre todo a nivel cardíaco, o sea, de los infartos. El ácido acetilsalicílico disminuye la actividad de las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esas plaquetas tengan más dificultad para iniciar el proceso de trombosis, ¿verdad? Sí, ayuda, sobre todo tiene beneficios a nivel de trombosis arterial y más particularmente a nivel de los infartos, para prevenir infartos. Y generalmente se utilizan en personas que ya tuvieron infarto o en personas que tienen factores de riesgo significativos para presentar infarto, ¿verdad? Eso es lo que llamamos antiagregante, ¿sí? Antiagregante plaquetario. Disminuye la actividad de las plaquetas y previene, sobre todo a nivel del corazón, los infartos. Elcio, gracias, Elcio. Vamos a empezar a dar los linfáticos en un contenido corto, fácil. Los linfáticos del miembro inferior también se dividen en dos grupos, en un grupo superficial y en un grupo profundo. Los grupos superficiales, como podemos ver aquí, siguen a la vena safena magna y a la vena safena menor. O sea, siguen el trayecto de las venas superficiales. Los que le siguen a la vena safena menor van a desembocar en los ganglios popliteos, ¿sí? Una cosa, cuando hablamos de linfáticos nomás, generalmente nos estamos refiriendo a los vasos linfáticos. Y cuando hablamos de ganglio, hablamos de ese pequeño tejido linfoide, ¿verdad?, encapsulado, que forma como pequeñas estaciones de control. O sea, es lo que el punto de control de esa linfa que está subiendo. Se analiza a nivel de ese ganglio, se ve si tiene o no algún componente extraño y se pasa a la siguiente fase, ¿verdad? Entonces, tenemos los linfáticos, a los vasos linfáticos superficiales, que van a acompañar a la vena safena magna y a la vena safena menor. Los que acompañan a la vena safena menor terminan en los ganglios popliteos, ¿sí? Los ganglios popliteos. Y los que acompañan a la vena safena magna terminan en los inguinales superficiales, o los ganglios inguinales superficiales. Y estos ganglios inguinales superficiales son los que a veces se pueden palpar, ¿sí? Son los que tienen mayor acceso a la palpación. Los ganglios ilíacos, perdón, inguinales superficiales, tienen dos vías o tienen dos desembocaduras. Tienen unos vasos aferentes que desembocan en los ganglios inguinales profundos y unos vasos aferentes, unos troncos aferentes van a desembocar en los ganglios ilíacos externos. O sea, que son un grupo ganglionar que está más alto, ¿sí? Los ganglios popliteos desembocan directamente a nivel de los ganglios inguinales profundos. Pero esto no es, digamos, 100% exacto así. De hecho, entre los propios ganglios hay intercomunicaciones, o sea, de ambas direcciones. Entonces, esto es más bien un esquema, pero no se cumple al 100% este esquema, ¿verdad? Porque nada en medicina es 2 más 2. Tenemos entonces, con respecto a los ganglios superficiales, con respecto a los ganglios profundos, vamos a tener que acompañan a los vasos profundos, a los vasos sanguíneos que están más profundos, y terminan o desembocan en los ganglios tibiales anteriores, en el ganglio tibial anterior, o en los ganglios popliteos. Y a partir de aquí vamos a tener que terminan en los ganglios inguinales profundos.
y los ganglios inguinales profundos envían vasos aferentes para los ganglios ilíacos externos. Y a partir de los ganglios ilíacos externos va subiendo, va subiendo. ¿Sí? Aquí tenemos los ganglios inguinales superficiales que pueden enviar eferentes a los ganglios inguinales profundos o directamente enviar eferentes a los ganglios ilíacos externos. Los ganglios que acompañan a la vena safena menor desembocan a nivel de los ganglios popliteos y de a partir de aquí pueden ir directamente a los ganglios inguinales profundos. Bueno, con respecto a los ganglios, o perdón, a los vasos linfáticos superficiales, es esto que está aquí pintado en, como en negro, ¿verdad? Todo esto que vemos aquí es la red linfática, ¿verdad? La red linfática del pie. ¿Sí? Son pequeños vasos linfáticos. Generalmente esto, cuando hacemos disección, solamente los vasos de mayor tamaño, o sea, los linfáticos más grandes, se suelen evidenciar. Porque muchos de estos se suelen perder en el proceso de disección o inclusive en el proceso de fijación. ¿Sí? Tienen una pared, ¿verdad? Muy fina y que tienen componente lipídico importante. Entonces, generalmente se suele disolver también y se suele perder el linfático. Entonces tenemos una red plantar, ¿sí? Una red linfática plantar, una red en el dorso del pie, que van a seguir luego desembocando y van a seguir a las venas superficiales, a la safena menor y a la safena magna. Entonces tenemos división en dos grupos, un grupo lateral que va a seguir a la safena menor. Y un grupo medial que va a seguir a la safena magna. Y sería esto. Los que acompañan a la safena menor van a terminar aquí en los ganglios popliteos. Y de ahí van a ir a los ganglios inguinales profundos. Los que acompañan a la vena safena magna terminan en los ganglios inguinales superficiales. Y de ahí van a los ganglios inguinales profundos o a los ganglios ilíacos externos. Cuando hablamos de ganglios inguinales superficiales, esto es tema de examen, esto tienen que saber. Dividimos en cuatro cuadrantes. Hacemos una cruz y dividimos en cuatro cuadrantes. Un cuadrante superolateral, ¿sí? Un cuadrante superolateral que va a drenar la región glútea y la pared anterior del abdomen, sobre todo en la porción inferior. Se drena toda esta parte, la linfa de esta región. Un cuadrante inferolateral e inferomedial que ambos van a drenar el miembro superior. Miembro superior. Y un cuadrante superomedial que va a drenar todo lo que es labio mayor, labio menor, o sea, todo lo que es vulva, todo lo que es escroto, todo lo que es pene y todo lo que es pared anterior medial del abdomen y también la región del perine. Entonces, si tenemos alguna infección, por ejemplo, a nivel de los genitales, son estos ganglios los que van a agrandarse, donde van a aumentar de tamaño. O si, por ejemplo, tenemos un cáncer de pene o un cáncer de vulva, son estos ganglios los que van a sufrir primeramente metástasis. Aquí más de lo mismo. Bueno, dentro de los linfáticos profundos son pocos, ¿verdad? O sea, tenemos los popliteos, que son 4 a 6 ganglios que se encuentran ahí en la fosa poplitea, acompañando los vasos popliteos. Y luego tenemos los inguinales profundos, ¿verdad? Que son de 2 a 3 y se encuentran aquí en relación con los vasos femorales y a nivel del anillo femoral.
encontramos un ganglio importante, que es el ganglio de Cloquet, ¿sí? El ganglio Cloquet, que está a nivel, ¿verdad?, de este anillo femoral, ¿verdad?, donde están también los vasos femorales. Luego vamos a tener que estos ganglios, digamos, inguinales profundos, van a continuarse con estos ganglios, que como pueden ver ya están acompañando a los vasos ilíacos externos, ¿sí? Entonces, estos ya son los ganglios ilíacos externos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quedó? ¿Quieran saber algo que no se entendió? Bueno, entonces vamos a dejar la clase por acá. Vamos a seguir el viernes. Vamos a ver el último capítulo, que es el de nervios. Y pueden comenzar a dejar sus nombres y apellidos. Y me anotan las personas que avisaron un poco antes, que justificaron también en la lista para que yo les incluya. Entonces, muchas gracias por...